gente bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos en este caso un vídeo más de 7 de Disney Cross bienvenidos en este caso un nuevo vídeo de novedades vídeo novedades en el cual como cada semana vamos a ver cada cosita que ha entrado al juego y en este caso vamos a hacer también un pequeño reminder de todas las cositas que tenemos que hacer durante esta semana porque hay un montón vale esta semana es la última de muchos eventos bastante importantes, así que hay que recordarlo. Eventos que, bueno, me viene bastante bien a mí recordarlo, porque durante esta semana, la verdad, es que he estado bastante. Bueno, he estado bastante farmeador, no voy a negarlo. Pero no he estado bastante farmeador de eventos que realmente debería haberlos hecho. Básicamente, porque insisto, este martes eh, van a desaparecer. Así que vamos a echarle un ojo a todas y cada una de las actualizaciones. Respecto al vídeo de ayer, como novedades, realmente no hay nada realmente interesante. Pero de igual manera, vamos a echarle un ojo a todo, así que. No, no, no así no nos dejamos nada básicamente gente así que vamos para allá de hecho lo que vamos a hacer va a ser irnos al foro de Marble porque vamos a comentar eh, de primera mano esto que estáis viendo por aquí eh, esto no sé exactamente qué va a ser gente no sé si a partir de ahora las rebajas de esta mina van a funcionar de esta manera pero si os fijáis por aquí eh, desde hace creo que de hecho ayer y antes de ayer esto ya estaba eh, como estáis viendo por aquí tenemos rebaja de esta mina de absolutamente todo tanto mañana como pasado Y luego el fin de semana El sábado y el domingo Tendremos rebaja de estamina Y aparte Aumentaremos en por dos La cantidad de oro Que ganamos en el fuerte solgres Así que pues bueno Esta sería como una semana eh, De rebaja de estamina Estándar Pero en este caso En vez de tener eh, Las cosas separadas por días Pues yo que sé Los dos primeros días Los bosses Los siguientes dos eh, días Las stage eh, gratuitas Y luego pues al final El fuerte solgres Pues en este caso Vamos a tenerlo todo rebajado Durante toda la semana Al menos hasta el, el lunes Que el lunes a y no deberíamos tener esas rebajas de esta mina. Me encanta, me encanta tal y como está ahora, porque no te están obligando a jugar un contenido X día. Tú puedes jugar el que a ti te venga bien, el que a ti te dé la gana durante toda la semana y ya está. Lo cual viene muy bien si quieres spamear el fuerte solodres para ganar mucho oro, o si quieres spamear cualquier evento para lo que sea. Así que punto positivo para esta semana. De verdad que lo agradezco muchísimo y aparte también tendremos el nuevo Battle eleven nuevo Battle Event en el cual, pues bueno, como siempre hay que cumplir las misiones, eh, simplemente no os olvidéis de hacerlo. No hay mucho más que mencionar, así que hacedlo para completarlo. En este caso no es un Battle Event de estos que... Eh, tengamos eh, la cantidad de limitada, una cantidad limitada de veces que hacerlo al día, así que lo podemos hacer todo el día de hoy y olvidarnos completamente de este Battle Event porque bueno, eh, como siempre no, no merece mucho más la pena, lo hacemos por los puntos de logro que nos dan por aquí y lo hacemos por los dos diamantes que nos dan por allá, realmente tampoco hay que darle muchísimas más vueltas, así que punto positivo para esto, realmente me gusta muchísimo tal y como lo han dejado y espero que a partir de ahora las semanas de rebaja de esta mina sean siempre así, sería un buen detalle la verdad, por otro lado nos pasamos con el Login, Login del cual hablamos ayer, login relacionado con el banner de Camila. Y es que vamos a tener durante 14 días multis gratis al banner de Camila. Obviamente, aún no ha desaparecido el, el, el login de Kof. Porque hay cosas aún de Kof. Y de hecho esta semana van a ser la última semana de eh, eventos relacionados con Kof. Así que también le echaremos un ojo a todos esos eventos que hay que hacer. Pero como estaréis viendo por aquí, tenemos 14 días de login. 14 días en los cuales conseguiremos todos los días un multi gratis. Multi gratis el cual yo ya he tirado. Junto con otros cuantos multis que me he calentado un poco bastante. Y que veréis en un vídeo un poquito más tarde el día de hoy. Que espero que lo disfrutéis porque la verdad ha quedado bastante, bastante chulo. Por otro lado, vamos a reaccionar. A reaccionar. Dios mío. Vamos a, eh, a hablar. De los eventos de KOF, que obviamente son bastante importantes porque, insisto, tal y como he dicho antes, esta semana desaparecen y lo más interesante sería terminar de farmearlos durante esta semana. Jefe final, el jefe Rugal, que yo prácticamente no lo he jugado. Eh, como sabréis, os subí una guía hace relativamente poco para que hicierais una buena puntuación. Actualmente yo estoy en el 2%, no tengo ningún tipo de intención de, de seguir subiendo. Sí que es cierto que es posible que a lo mejor acabe subiendo un poquito más porque me haga una buena run, por lo que sea, porque obviamente tengo que seguir farmeándolo y es que la tienda de este final boss en este caso, creo que es la tienda del final boss más cara que hemos tenido hasta la fecha, en particular sobre todo por esto, y es que que cada cofre cueste 60 Monedas del Final Boss, es una completa locura. No sé si siempre ha sido así, sinceramente, pero me ha llamado muchísimo la atención porque creo que no tengo esa sensación, o a lo mejor es que no habían tantos cofres antes. Pero bueno, hay que terminar de farmear la tienda, recordad que tenemos una semanita más, así que no os olvidéis a farmear la tienda del Final Boss. Por otro lado, el resto de eventos que están relacionados con COF, los tenéis como siempre aquí. Vaciad el evento del regalo de Atena, de rompecorazones, ya sabéis, con las llaves que a día de hoy ya me sobran, así que imagino que ya la mayoría de vosotros habréis completado estos paneles y aparte también el torneo torneo en el cual para participar recordad tenéis que utilizar las monedas y lo que os recomiendo es al menos pasaros una vez cada uno de ellos ya lo dije en su momento pero simplemente hacedlo yo aún no lo he hecho tengo muchas cosas que hacer aún así que bueno tampoco me urge en exceso lo haré durante esta semana porque no he hecho creo que de hecho solo he hecho uno de los de correcto solo he hecho uno de los de extremo y obviamente lo tengo que farmear para aparte de conseguir todas las recompensas que nos ofrecen dentro del evento, también para poder canjear las monedas que conseguimos dentro del evento por todas las recompensas que me faltan aún por aquí. Y es que no he sacado absolutamente nada. Me faltan muchas cosas por sacar, como estaréis viendo por aquí, prácticamente todo. Eh, las dos primeras pestañas son las más importantes. darles prioridad a ellas. Porque, bueno, lo de aquí lo podéis farmear sin ningún tipo de problema en los dos eventos. Pero obviamente mi recomendación es que lo consigáis todo, porque bueno, para eso está el evento y lo aprovechamos. Así que nada, también últimas, última semana para los que, los que tengáis que completar el Hot Pass. Echadle un ojo a las misiones y completadlo. Pero recordad que se acaba el evento de KOF. Así que todas las misiones que tengáis que hacer del evento de KOF, terminadlas. Por otro lado, un nuevo evento de desarrollo, en el cual vamos a poder conseguir un total de 7 colgantes SSR, como venimos eh, estando acostumbrados últimamente. Y estará disponible hasta el día 8 de diciembre. Un evento en el cual vamos a necesitar. A Camila en todas y cada una de las states. Así que nada, eh, en el caso de que no tengáis a Camila, recordad que podéis coger a una que sea de amigo, con lo cual no hace falta que sumonéis en este banner, a pesar de que obviamente eh, tenéis tiempo de sobra para conseguir esos multis gratis. Eh, todos los días, así que a ver, mucha, mucha suerte con esos multigratis, a ver si sacáis a Camila y podéis haceros este evento sin necesidad de, de necesitar un amigo, que siempre es un poquito molesto depender de eso. Pero bueno, 7 colgantes SSR, que siempre vienen muy, pero que muy bien. Luego tendríamos las skins, tanto de Camila como de Matrona, que la de Camila esta es una locura. Y por otro lado, por aquí, el típico bundle. Y por último, hablaríamos del banner, banner en el cual... Eh, ya me he aventurado de hecho es un pequeño spoiler de lo que vais a ver por aquí porque veréis que estoy a punto de terminar la primera rotación pero bueno lo veréis en un vídeo insisto eh, porque hoy en Twitch han pasado cosas muy pero muy interesantes yo yo me seguiría en Twitch si yo fuese vosotros me seguiría en Twitch lo tenéis abajo en la descripción siempre no no cuesta absolutamente nada y me pasaría por los directos porque hay cosas realmente increíbles como las cosas que han pasado hoy pero bueno un banner muy malo me esperaba realmente que al ser un banner de disaster como es el caso de Camila, eh, que apareciese en el resto de personajes, ¿no? El resto de disasters. Y ya no digo el resto, digo a lo mejor dos o tres. Eh, pero es que no aparece ninguno. El banner es el típico banner con los fillers de mierda. Pero bueno, teniendo en cuenta que te regalan 14 multis, lo puedo llegar a entender. En este banner, pues bueno, las dos atracciones serían tanto Matrona como, eh, como Camila. Matrona, que es un personaje que bustea a la raza de los gigantes. Y por otro. no las bustea en el PvP. 100% decepcionado. Y Camila, que es el nuevo personaje transformable del juego. Del cual eh, tendréis HT también bastante, bastante pronto. Así que nada, el banner en sí, pues no merece ni un solo diamante. Sí que es cierto que cuando tiréis los 14 multis, que insisto, eh, los vais a tirar eh, conforme dure el evento, conforme vayáis logueándoos, van a regalaros uno de estos tres personajes. Mi sincera recomendación, lo dije en el otro vídeo, lo digo ahora. Cogeos a Lilia. ¿Por qué? Porque Demon Meliodas aparecen más banners, Demon Meliodas están los banners de parte 2. Mientras que Lilia, no, Lilia solo está en los bares de Disasters y ya hemos visto que no en todos, por norma general sí que va a estar en todos, ¿no? Pero bueno, es mucho más difícil de conseguir a Lilia, Demon Meliodas tenemos más oportunidades de sacarlo, así que mi recomendación es que cojáis a Lilia. Luego ya cada uno, como dije ayer, que cada uno haga lo que quiera y que se coja el personaje que quiera. Al fin y al cabo, Demon Meliodas, como personaje que útil, es decir, el personaje potente en el equipo de perforación, es él. Y no Lilia. Así que si queréis bustear a vuestro demás podéis hacerlo sin ningún tipo de problema. Pero bueno, gente, lo vamos a dejar por aquí. Obviamente también será la última semana para el evento de, de Summon de Koff, Así que si queréis seguir invirtiendo eh, diamantes en este banner, es vuestra última oportunidad. A mí aún me queda, creo que, un multi gratis. No, o me quedan singles ya. Creo que ya solo me quedan singles. Así que a ver si tenemos suerte y me saco algún dupe. Me encantaría algún dupe del Rugal, que es posiblemente la carta más interesante. O dupe del Gouzer, que eso también sería. Muy pero que muy bueno. Así que nada, lo vamos a dejar por aquí, no sin antes mencionar eh, la actualización de la CoinShop, que siempre me gusta echarle un ojo. En este caso tenemos rebajados durante esta semana, Starosa Verde, que es una buena carta. ¿Compraría sus dupes si ya lo tenéis? Sinceramente no lo sé. Starosa Verde es una carta bastante decente en el PvP, pero tener la Ultimate subida más allá del CC que te proporciona... Creo que no es algo que sea muy útil porque, por norma general, en el PvP la gente sabe cómo funciona esta rosa y no van a dejarte pegar con la ulti, con lo cual el nivel de la ulti suele ser indiferente. De igual manera, pues bueno, siempre que tengáis la ulti 6 de 6, pues es mejor que tener la 1 de 6. Así que, sin duda, es el mejor momento para comprarlo. Así que aquí lo tenéis. Luego teníamos aquí en azul, siempre teniendo full dupes. Y esta Dian, que no, no la recomiendo para absolutamente nada, por lo menos yo. Aunque bueno, creo que para ciertos equipos de Guild guildboss, eh, algunas personas lo utilizaban. Pero bueno, nada más. Ahora sí que sí, me despido. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, dale un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido diario de Seven Deadly Grant Cross y comparte el vídeo con tus amigos. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo.